La tribu. 25 horas. ¿Eh? 25 años. 1500 minutos. 25 horas. 25 años. 1500 minutos. Nos juntamos estos programas y dijimos mucha música hoy. Mucha música hasta ahora. La gente quiere música y quiere divertirse. Y de golpe empiezan a pasar cosas. Entre tema y temas hablamos de un montón de cosas que después van a terminar acá arriba de la mesa discutidas o algo así. Hay gente en el bar, entonces decimos, che, venite para acá y entonces vamos a charlar. Muchas cosas van a pasar que no estaban planeadas y es lo mejor que nos puede pasar. Porque también es un espacio donde la diversidad pudo entrar. Antes que en otros lados, hemos sido recibidas muchas, que en otros lados por ahí simplemente estábamos para ser como objeto de análisis periodístico, policial, inclusive, o freak, claro, para los medios de comunicación, para venir y cantar si tenemos que cantar, para recitar poesía porque también hacemos esas cosas, para venir a contar algún proyecto. Así que también está bueno venir a celebrarse, a celebrarnos, porque cuando cumplen espacios como este años, estamos cumpliendo por ahí muchos y muchas en un modo de construir gestión cultural o cultura, podría más que gestión cultural. Entonces, la tribu tiene que ver con eso, con acompañar procesos y a la vez ser, ni más ni menos, que un nuevo discutidor de las nuevas lógicas de donde también es ser comunicación. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones. Eso que hacen las guerras, capitalismo y dan golpes. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones. La aprenderán de a despacio, lo entenderán de empujones. No es la venganza una amiga, es decantar los dolores para que surja otra vida, diversidad de a montones. Efectivamente lo que dije. Más allá de tu atuendo, que es hermoso ese bolso, yo imagino que en el bolsillo de atrás tenés un peine y te tomás una grapa a la mañana en Constitución para ir a trabajar. ¡Y un pañuelo! ¡Casi! Te diría que tenés un Pino Colbert, que es lo que es bueno. Bueno, es el famoso Chester Ice que en La Bailanta resulta fenomenal. Aire, aire, aire.